Un hombre es asesinado a balazos cuando caminaba por calles de Lomas de San Isidro en Culiacán. Policías estatales se movilizaron al lugar tras recibir un reporte sobre detonaciones de arma de fuego y que un hombre estaba tirado. En los primeros minutos de este domingo se presentó el primer asesinato en Culiacán. Se trata de un hombre que al parecer caminaba por una de las calles del fraccionamiento Lomas de San Isidro, cuando fue atacado a balazos hasta caer sin vida. El reporte de las autoridades indicaba que, sobre la avenida Parque Central entre Bosques de Toledo y Bosques del Cactus, se habían escuchado detonaciones de armas de fuego y que un hombre estaba tirado. Policías estatales acudieron al lugar y confirmaron que se trataba de un hombre sin vida y con múltiples impactos de bala. El área fue acordonado y se pidió la intervención de peritos investigadores. Se dijo que la víctima era un hombre quien vestía un short negro, playera azul de mangas largas y tenis blancos con negros, sin especificar la edad probable. Una vez que los trabajos periciales culminaron, el cuerpo de la víctima fue trasladado al CEMEFO.